Bueno, vamos a ver el conflicto en la narración. Esto todo en el contexto de la unidad 1, es decir, que ya la habían comenzado con la profesora Ivette, dejamos atrás la unidad 0, así que estos contenidos son muy, muy relevantes. ¿Y cómo se llama la unidad 1? Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Y esto corresponde a narrativa. ¿Ya? Reglas de la clase. Silenciar su micrófono mientras doy la clase, hacer intervenciones tan solo de la temática de la clase, cualquier otra inquietud, podemos hablarle en privado, y también mantener el respeto en el chat, tanto conmigo como con sus compañeros y compañeras, y les pido por favor ser participativos y participativas cuando se les cuando se requiera. ¿Ya? Bueno, para contextualizarlo un poco, que yo sé que estas clases de distancia son un poco difíciles para todos y a veces no, nos perdemos. ¿En qué estamos? Ya estamos en la primera unidad ya de lenguaje y estamos revisando varios objetivos que tienen que ver con la narrativa. Entonces, el primer objetivo que estamos viendo es analizar las narraciones leídas. Narraciones leídas me refiero a todos los textos que vamos a ir trabajando durante la unidad para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente, y ahora nos detenemos porque vamos a el o los conflictos de la historia, ¿ya? Vamos a identificar el conflicto en un relato breve, en esta clase al menos, ¿ya? O a tres, ah sí, un objetivo de aprendizaje tres, eso significa el lenguaje pedagógico, ¿ya? Objetivo de aprendizaje, ¿ya? Sin embargo, el objetivo específico de la clase, ahí está, es identificar el conflicto de la historia en un relato breve manteniendo una actitud participativa. Ya eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Para qué se preguntarán ustedes? Para comprender de mejor manera las narraciones de textos y también identificar el conflicto en series y películas que le llamen la atención. Es decir, no tan solo las narraciones tienen un conflicto. Y, si se escribe, yo te recomendaría quizás escribir el objetivo de la clase. Este es más importante que el general. ¿Ya, Esteban? Entonces, yo les contaba que todo tiene un conflicto, ¿cierto? Hasta las teleseries que vemos en la tarde. Todo tiene un conflicto, ¿ya? Toda narración, toda película, todo tiene un conflicto. Entonces vamos a aprender a identificarlo, ¿ya? Para que ustedes cuando les pregunten de qué se trata una serie, ustedes sepan qué responder, ¿ya? En la clase anterior ustedes estaban viendo con la profesora Ivette otra cosa que la voy a... Hola Alejandro, no se preocupe, recién estábamos comenzando, así que llegó un buen momento, ¿ya? Les voy a compartir otra pantalla, ¿sí? ¿La ven? ¿La nueva pantalla? ¿O siguen viendo el PPT? ¿Sí? Ya. Entonces ustedes estaban viendo la clase pasada con la profesora Ivette los modos narrativos, ¿sí? Que era un modo narrativo, es la forma que tiene el autor para ir creando el mundo que quiere contar. Entonces el modo narrativo, perdón, se refiere a cómo está dicho lo que se quiere contar. Es decir, la forma en que el narrador narra lo que quiere decir, ¿ya? Esto siempre dentro de la narrativa, relatos, novelas, ¿cierto? ¿Ya? Y los tipos de modo narrativo son tres, ¿ya? Y son bien simples, la verdad. El primero que tenemos es el estilo directo, es decir, los personajes hablan en la obra. Como cuando dicen, por ejemplo, no sé si leí algún texto que dice, por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y sale lo que él quiere decir. Ese es un estilo directo, ¿ya? Es decir, el narrador señala directamente lo que dice el personaje. El personaje tiene una voz propia dentro del relato. Por otra parte, tenemos el estilo indirecto, donde predomina la voz del narrador. Es decir, él dice lo que los personajes quieren decir. Entonces sería, Romeo le dijo a Julieta que la amaba mucho, ¿ya? En voz del narrador, y no de Romeo, ¿ya? Y el estilo indirecto libre es cuando se mezclan ambos estilos, es decir, la narración y el diálogo. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nunca serás feliz
lejos de aquí, dijo su madre clavándole la mirada. Ya, estilo directo, ¿cierto? Porque el narrador le dio la voz al personaje. Dos, clavándole la mirada, su madre le dijo que nunca sería feliz lejos de allí. Ya, el narrador se apropia de la voz de la madre, ¿sí? Él lo dice. Y por último, el estilo que mezcla estos dos estilos es, su madre le clavó la mirada, su hijo nunca sería feliz lejos de allí. Es decir, le da la acción a la madre, sin embargo, se apropia de la voz de ella. Se mezclan ambos estilos, ¿ya? Necesito saber si ustedes tienen alguna duda con respecto a esto para poder avanzar con el conflicto. ¿O les queda claro? Ya, muy bien. Continuemos entonces. Súper, muchas gracias, chicos. ¿Ya? Entonces nos vamos de lleno al conflicto de la narración. Bueno, yo creo que ustedes saben, a lo largo de los años en que han estado aprendiendo lengua y literatura, que en toda narración tenemos un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Qué clase anterior? Felipe, antes de las vacaciones estábamos con clases de Zoom y le había hecho clases la profesora Ivette, ¿ya? Así que de esa clase anterior hablaba. Ya, bueno, continúo entonces. En toda narración tenemos un inicio, un desarrollo o nudo y un desenlace. Pero ¿qué pasa entre estas tres etapas, cierto? En el inicio hay una presentación de los hechos, personaje y también lugar de la acción. ¿Ya? Mientras que en el desarrollo o nudo transcurre la acción y se presenta el conflicto, este quiebre de la historia. ¿Ya? Y el desenlace se resuelve el conflicto. ¿Ya? Y esto ustedes lo pueden ver en cualquier narración, en toda serie, en toda película, ¿cierto? Siempre tenemos un inicio un tanto armonioso, luego ocurre algo que rompe con esa armonía. Y luego ese conflicto se resuelve, ¿ya? Entonces quiero que por el chat me digan qué entienden ustedes por conflicto, ¿ya? Los espero. El objetivo de la trama, ¿ya? El problema. ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué sería el conflicto de la narración de manera más específica? Problemas que tiene el personaje principal cuando el personaje se enfrenta con la problemática. Es lo que se desarrolla la historia. Clímax. El choque entre personajes que hace que el lector se meta en el libro. El asunto. Antonia. Hola Antonia, ¿cómo estás? Ya, entonces me voy a quedar con algunas respuestas. Creo que todos están siendo acertados en el concepto de conflicto, ¿ya? Me gusta esta respuesta, problemas que tiene el personaje principal. Perfecto, creo que en la narración el personaje principal se enfrenta a un conflicto que rompe con esta tranquilidad que le estaba teniendo, y ahí tenemos también la acción de los antagonistas, que vamos a empezar a ver los personajes, pero hoy no. Y otro chico, Felipe, me dijo el clímax, perfecto, porque es el punto de inflexión de la narración, ¿ya? O sea, el momento de más tensión. Así que sí, es el clímax, ¿cierto? Se llega a un clímax y luego ese clímax se resuelve, ¿ya? Diego, recién estábamos comenzando, ¿ya? Así que estás bien. Cuando se arma un problema o dificultad, perfecto. Eso es el conflicto, un problema o dificultad al que se enfrentan los personajes, ¿ya? Pero más específicos, lo vamos a ver ahora. Conflicto en la narración, ¿ya? El conflicto
es el principal elemento de la historia, ya que gracias a ella la historia tiene un clímax, como me decían por ahí, ¿cierto? Sin conflicto esta historia no tendría ningún sentido, todos los personajes vivirían felices, ¿cierto? Y no habría nada de lo cual ocuparse, ¿ya? Sin embargo, su definición más concreta en cuanto a la narración es: el conflicto es ni más ni menos todo aquello que se opone al objetivo que el protagonista se ha propuesto conseguir, ¿ya? Es el punto de quiebre dentro de la narración, ¿ya? El momento de más dificultad y eso. Y ese algún, en algún momento esto se tiene que resolver, ¿cierto? Y eso ocurre en el desenlace de la narración, ¿ya? Yo les voy a subir igual este PPT, ¿ya? Para que ustedes tengan esta información tan importante que es de la... Ya empezamos la unidad 1, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a revisar un pequeño texto de La Metamorfosis, Franz Kafka, ¿ya? Y vamos a identificar el conflicto de la narración. Voy a proceder a leer. Dice: cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el córneo caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza contempló la figura convexa de su oscuro vientre, surcado por encorvadas durezas cuya prominencia apenas sí podía aguantar la colcha, visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Múltiples patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué ha pasado? No, no soñaba. Su habitación, aunque excesivamente pequeña, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto reducidas paredes. Ya. ¿Cuál sería el conflicto de esta narración? En una frase. ¿Qué pasa con el personaje principal? Se convirtió en una cucaracha. Perfecto, ¿cierto? Ese es el conflicto, el cambio que sufrió, transforma, ¿sí? Bien. ¿Sí? ¿Alguien más? La cucaracha no puede caminar porque tiene las piernas raras, se convierte en un insecto, era en una sola palabra. No, en una sola frase, ¿ya? En una sola palabra no es posible indicar el conflicto de una narración. Así que sí, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Perfecto. Muy bien, chiquillos. Entonces, cuando Gregorio Samsa, este personaje, se despierta, imagínense ustedes, se despierta y se encuentra convertido en una cucaracha, ¿cierto? Entonces, el conflicto de la narración es precisamente que Gregorio Samsa, el personaje principal, se convierte en un insecto monstruoso, ¿ya? Ese es el conflicto de una narración, el punto de inflexión de la historia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿necesito hasta acá alguna duda con el conflicto? ¿Todo bien? Ya. Entonces, alguien que se aventure y me diga... Ya. Ya. Cheri, levanta la mano, ¿tienes alguna duda? No, no, ah, ya. Ya, entonces, uno de ustedes que me diga qué es el conflicto. ¿Qué es lo que era el conflicto? Recordemos. Sí, voy a dar una tarea, pero muy, muy pequeña. Así que, eso. Nada de guías por si le asustan las guías. No, no en una palabra, Esteban. ¿Qué es el conflicto para ustedes? Explíquenmelo con sus palabras. El problema de la historia, ya. Bien, Vicente. Que se convirtió en una cucaracha. El clímax,
¿Cierto? Sí, el clímax es una buena definición igual, porque es el punto de inflexión más álgido de la historia, ¿ya? El objetivo, el problema o el cambio de la historia, bien, ¿sí? José Manuel, que se convirtió en una cucaracha, perfecto, ese es el conflicto de este texto que estábamos viendo, sin embargo, quiero la definición como a grandes rasgos. La dificultad del personaje para lograr su cometido, bien, Iván, es el... Muy bien, esa es la definición con la que quiero que se quede. ¿Cierto? La dificultad de un personaje para lograr su cometido, para lograr su objetivo. Es decir, algo se interpone entre su objetivo, entre su felicidad y lo que sea. ¿Ya? Entonces, chicos, esta clase es el problema que tuvo la persona principal. Perfecto, Alejandro, muy bien. Bien. Muy bien su respuesta, chiquillos, los felicito. Gracias por su participación. Les voy a dejar una actividad, ¿ya? Una actividad bien... La clase va a estar subida. Sí, yo les voy a compartir este PPT, ¿ya? Porque para mí es importante que ustedes se queden con esto y también los alumnos que no se pueden conectar, importante también que lo vayan revisando para que también lo compartan con sus compañeros. Que no se pudieron conectar, ustedes le dicen que yo voy a dejar la clase subida. ¿Ya? Entonces les voy a explicar la actividad. La actividad que ustedes me van a enviar y le van a enviar a su profesora Ivette, es decir, segundo A, segundo B, le van a enviar esta actividad a la profesora Ivette y el segundo C me lo va a enviar a mí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actividad? Identificar el conflicto de Dragon Ball y se lo envían a su profesora de lenguaje. Si no has visto Dragon Ball, puedes utilizar alguna otra serie que te guste. ¿Ya? Si es que les parece como muy antiguo Dragon Ball, o es de su tiempo también, porque esto yo lo veía cuando yo era chica. ¿Es de su tiempo o no? Me la dejo fácil. Ah, ya. Ya, pero lo conocen. Con eso me. Preciso, conciso. Sí, esa es la actividad. Muy con... O la saga de Freezer. No sé, Dragon Ball, yo sé que hay varios, Dragon Ball Z, GT y toda la cosa, pero lo que sea, ustedes lo deciden, ¿ya? La saga de Freezer, no sé, ustedes lo ven, pero quiero que me identifiquen el conflicto, ¿ya? ¿Alguna duda con la actividad? Ahora se está armando un debate de Dragon Ball, parece. Me viste Dragon Ball. Ah, la profe Ibe. Saluden a su profesora que está conectada. ¿Puedo hacer otra serie? Sí, pueden hacer otra serie. La idea es que trabajen con algo que les guste, pero que sean muy específicos con el conflicto, así como lo vimos en este relato, ¿cierto? Donde el conflicto era que Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto monstruo. ¿Ya? Entonces, ahora para finalizar esta clase, que fue muy cortita porque solo tratamos el conflicto de la narración, quiero que hagamos una metacognición, ¿ya? Para yo también ir aprendiendo. Entonces, quiero que del 1 al 5 escriban cuánto entendieron del conflicto de la historia. ¿Puedo hacerlo de Ranma? Sí, una serie que les guste, ¿ya? 5, 6, muy bien. Ya. 4, Juan Carlos, no le quedó tan claro. 5, 6, 5, 5, ya. Bueno, chicos, entonces, sin más interrupciones, continuamos. Quiero saber si se van con dudas. ¿No se van con dudas? Y del 1 al 5, ¿cuán orgullosos se sienten de su actitud en esta clase? 5, 6, 4, 9, 9, 9, 9, 9. Ya, ¿por qué 4, Vicente? Yo encontré que te portaste súper bien. 4,5, ya, sí. Yo lo felicito. Ah, le faltó aportar. Bueno, yo lo felicito porque se portaron muy bien, fueron muy respetuosos, a pesar de ese impasse que tuvimos, pero esto aplica para aquellas películas en las cuales el personaje busca una relación interna. Sí, como les dije, toda historia siempre tiene un conflicto. ¿Ya? Mario, no importa, van a haber más posibilidades para que usted aporte. ¿Ya? A veces cuesta en esto de las clases online. Así que nos ganamos una de esas. Mire,
Ustedes todos creen que todo lo que hacen tienen que tener décima. ¿Ya? Me gustó su clase. Muchas gracias, chicos. Sí, me pueden al segundo C, porque los demás ya tienen que enviar la actividad a la profe Beth. Pero me pueden enviar la actividad por Instagram, por mi Facebook, ¿ya? Quieren un punto. ¿Es con nota la tarea? No, no es con nota. Yo voy a ver qué incentivo doy, pero no puede ser nada evaluado. Imagínense cómo les perjudicaría si nos pusiéramos a evaluarlo en este contexto. No sería nada bueno para ustedes, ¿cierto? Y espérense, no se me vayan todavía que tengo una información. Sugerencia de página para trabajar es la página del libro 37 y recuerden enviar aquí a su profesora ivetmontesinos@blesgana.cl y javieragarcia@blesgana.cl. Es la mejor profe hoy, muchas gracias. Sí, igual hay muchos compañeros sin material para trabajar, ¿cierto? Sí, así que no podemos evaluar. ¿Hasta cuándo hay plazo? Es muy libre, ojalá dentro de esta semana, pero si se atrasan no pasa nada, siempre flexible. Y si no tiene libro, no, es una sugerencia. Yo me conformo con la actividad SAIL. Ya, ustedes están siendo evaluados, para aclarar esa duda, están siendo evaluados formativamente. Es decir, nosotros de todas formas evaluamos sus actividades, pero tienen que ponerle énfasis a su aprendizaje, a una continuidad y no necesariamente a las notas, ¿ya? ¿Ya? No necesariamente es con notas, sino que tienen que dar lo mejor de ustedes para ustedes mismos, ya que en algún momento vamos a regresar. ¿Ya? Y legalísimo. ¿Ya? Así que eso, chicos, ¿alguna duda? Ah, segundo C, los dejo invitados a las 5:30 al consejo de curso, que vamos a tratar varias temáticas importantes y voy a aclarar varias dudas. ¿Ya? Así que chicos y chicas del C, nos vemos a las 5:30. Lucas, ¿qué libro? El libro de clase. No sé si no lo fue a buscar, ¿ves? Así que eso. Profe, espere. Dígame, yo lo espero. Chao, profe, ¿después tienen clases? No, segundo medio ya no tiene clases. Ya, Luciani, nos vemos a las 5:30. ¿Las clases de todas las materias tienen nota o algo? No podemos evaluarlos porque sería muy perjudicial para ustedes. Se están evaluando formativamente, ¿ya? Es decir, mediante retroalimentación y esto influye también en su continuidad de aprendizaje, ¿ya? Carmalán, no la veo, Renato. No. Luego me puede enviar la recomendación. Muchas gracias, Matías. Un gusto también tenerlo en mi clase. ¿Ya? Y en un futuro estas notas formativas se podrían transformar en notas sumativas, pero no es el momento de hacerlo, ¿ya? Ahí todo es conversar. Ya. Chao, chicos. Un gusto, muchas gracias por su participación. Son un gran nivel. Así que eso.